Volvemos al tema energético porque el tema de portada de Bloomberg Business Week México de su séptima edición es una historia sobre las nuevas reglas de la industria petrolera y también las nuevas empresas que llenarán el tanque de su auto. Para hablar del tema doy la bienvenida a nuestro estudio aquí a esta mesa, como siempre, a Gonzalo Soto, coeditor. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Víctor. ¿Cómo estás? Bueno, pues platícanos de este tema que está muy interesante, está siendo muy leído. Ahí tienes ya la portada. Ahí está. Y ya también la traigo la mía. Perfecto. Víctor Piz también de Business Week. Así es, exactamente. Así es, mira, como sabes, a partir de la reforma energética se abrieron muchos espacios de oportunidad para los empresarios, para nuevos negocios, para en diferentes partes de toda la cadena de la industria, desde lo que se le conoce como el upstream, que es la extracción, el midstream, que es el transporte, y el downstream, que es llevarle el producto final al usuario. Y ahí lo que nosotros hemos observado es que se está generando una nueva especie como de sector empresarial, donde tenemos perfiles de gente muy interesante, gente muy importante que están tratando de irrumpir en este negocio. Vemos ahí, por ejemplo, a Miguel Galucho, que fue el director de YPF en un momento complicado durante la expropiación que realizó Kirchner y que ha llegado aquí a México y ha colocado, eso, la primera colocación de una empresa relacionada con el sector energético en la bolsa. Iván Sandrea, lo mismo en el caso de Upstream, lo mismo que Enrique Hidalgo, en la cuestión de transporte. Vamos a Carlos Ruiz Sacristán, conocido de los... Exactamente, conocido de las empresas en muchos otros sectores. Vemos a Emilio Loret de Mola. Entonces, vaya, es como ponerle rostro, saber quiénes son las cabezas de las empresas que ya están operando en México a partir de la apertura que trajo la reforma. Y tratar de entender, o la mayoría de nosotros lo que veíamos cada vez que escuchábamos acerca de la reforma energética o hablábamos del sector petrolero, era como muy a grandes rasgos, ¿no? Parece algo como muy abstracto. Y en realidad, pues es algo muy tangible para todos, que somos los que usamos auto, o para quien no lo usa también va a ser sumamente importante. Y nos parecía muy relevante dar a conocer estas fichas de estas personas, de estos sectores, de esta empresa, de estas empresas que van a empezar a irrumpir en este nuevo sector y que de verdad te van a llevar, así que te van a llenar el tanque de tu carro la próxima vez que vayas. Vaya, ya no, y es más común en algunas áreas ver gasolinera Shell, BP, Total hablaba, exactamente, hace unos minutos me llamó mucho la atención que estábamos hablando con Axel Sánchez, de Total. Entonces, yo creo que esa parte es muy interesante y nos va a dar, le va a dar al lector una perspectiva mucho más amplia de lo que viene en este sector. Claro, es muy interesante lo que se plantea. Y ese es el tema principal. ¿Cuál sería el tema secundario de esta edición? Fíjate, Gonzalo, que escogimos un texto muy interesante acerca de Mark Zuckerberg. Ah, ya lo vi. El CEO de Facebook. Es una persona que tiene acceso a la red social o al medio de comunicación, que podemos incluso considerar así, mucho más grande en el mundo. Tienen 2,000 millones de usuarios, genera ganancias récord en la actualidad Facebook. Tiene una enorme influencia política, social, económica, y parece ser que empieza a coquetear Mark Zuckerberg con algunas aspiraciones políticas. No lo dice abiertamente, pero a ver, ya contrató ex asesores de la Casa Blanca, publicistas, especialistas en imagen, y está recorriendo todos los estados de su país. Digo, por ahí dicen que si camina... Exactamente. Otra historia interesante en este. Y sobre todo hablando, ¿quién es el presidente de Estados Unidos en la actualidad? Donald Trump. Y Donald Trump era una personalidad mediática. ¿Por qué no pensar que Mark Zuckerberg podría aspirar a algo así, cuando además él tiene mucho más acceso a un número mucho mayor de personas en Estados Unidos y en el mundo? Ojo. Entonces, es una cosa muy interesante. Bien. Muy bien, Gonzalo. Pues ya está esta, que es séptima edición, dijimos, ¿no? Ya son siete. Muy bien. Gracias, Víctor. Gracias por el espacio. Ahora vamos con Atzayel Torres, coeditor de Economía en El Financiero, para hablar sobre, nos habla hoy sobre los proyectos de energía nuclear en México. Atza,